la leche es un producto de primera necesidad, de altísima calidad, que no se puede banalizar, no se puede tirar por los suelos. Y para eso necesitamos que el gobierno de España se implique de verdad para que se acabe en España con unas prácticas como son las ventas con pérdida, los productos reclamos, que no se hacen en otros países de la Unión Europea. No productoras, y estamos con un 30% de leche con contrato basura que no cubre ni los gastos de alimentación. Por lo tanto, ese dinero está yendo a la industria que se está beneficiando, primeros compradores que están beneficiando esos contratos, y a la distribución que está ganando el dinero que pierde la industria o el ganadero en estos momentos. La situación es muy grave, sobre todo para algunos ganaderos que están cobrando 18 o 20 céntimos cuando los costes de producción, según los datos del propio ministerio, son 34 céntimos de euro. Nos calculamos que está entre 2 y 3.000 explotacións que están en precios de ruína absoluta, entre os 18 e os 22 céntimos. Aquí estamos hoxe falando con moitos dos nosos compañeiros que están en esa situación, unha situación de calamidade económica.